slow. Said he don't need to know. Come on, baby, grab your knee-high boots. Let's up and go. A weekend up the coast. Pretty lady, just get close. It doesn't matter why. Let's just hit the road. Hola, hola, espero te encuentres muy bien. Hoy la aventura comienza con mucho vino y el mejor lugar para eso es Valle de Guadalupe. Rentamos un auto y llegamos directamente a nuestro primer viñedo. Las Cavas de Santo Tomás, y como puedes ver, tiene una amplia variedad de vinos y una hermosa vista del valle. Me encantó mucho la atención que nos dieron. Fue un excelente inicio, ya que durante la degustación de vinos, que por cierto, están buenísimos, aprendí mucho sobre el proceso de cata y sobre todo me divertí muchísimo. Ya se hizo de noche y apenas son las 6. Pero bueno, te muestro rápidamente el Airbnb donde me estaré quedando. Es algo pequeño, pero es cómodo y tiene lo necesario para dos personas. Decidimos prender una fogata aquí mismo, ya que estamos muy cansados del viaje y además está muy oscuro. Quietly you came in with no warning, captivating my attention, no, no, nothing could prepare me for this moment. Okay. Hace muchísimo frío, y no se ve absolutamente nada, así que nos vamos a descansar para comenzar temprano con todo. Cenar en la cocina de Doña Estela es obligatorio si visitas Valle de Guadalupe. En el 2015 su platillo de machaca con huevo fue galardonado como el mejor desayuno del mundo, pero también tiene muchos otros platillos populares y deliciosos, como el borrego tatemado, que es el que pedimos. So I'm gonna take this bar and throw it off the edge. All I'll ever be.
En serio, esto está demasiado delicioso. Y también comimos unos ricos pancakes de elote que también son muy populares entre los comensales. Que estamos visitando es Monte Chanique. Este lugar es de mis favoritos, tiene una amplia variedad de vinos y mercancía por si quieres llevarte un souvenir. Yo me compré unos aretes. Y miren esta belleza. Con este bello paisaje disfruté aún más la degustación de vinos. En serio, me encantó. Este lugar se ve aún más impresionante en vivo. Es parte del Arte de Bruma, el tercer sitio que estamos visitando. La degustación aquí es dinámica, me gusta mucho porque mientras pruebas excelentes vinos, también conoces el lugar, que por cierto está de 10. Esta es la cava y está súper elegante y original, en serio, wow. Ha llegado el momento de cenar y estoy muy emocionada porque es en Fauna, uno de los mejores restaurantes de México. El año pasado logró colocarse en el lugar número 16 de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Tomado mucho vino, así que quisimos probar algo diferente y también nos gustó mucho. Allá es donde ocurre la magia. En serio, cada uno de los platillos estaba increíblemente delicioso, es lo mejor que he comido. Y en el fondo nos acompaña Meryl Streep.
concierto enológico es un lugar que ofrece una experiencia completamente diferente. Aquí aprendí que la música también puede ser un maridaje perfecto para tu vino. Y también creé mi propio vino en el laboratorio. Fue muy divertido el proceso. Llegamos a otro lugar que es obligatorio en este viaje. Pero primero tenemos que subir a un camión que nos llevará hacia allá. Sí, allá arriba. Nos vemos en la cima. Qué genial que hay un bar hasta acá arriba, ¿verdad? Tienes que venir a Bura y contemplar las vistas más hermosas del lugar. Además de que el atardecer aquí es todo un espectáculo. Decidimos tomar algo mientras estamos aquí, ya que la mixología del lugar es muy popular. También pediremos algo de comer. Por cierto, no olvides abrigarte bien, ya que se pone muy, muy frío por aquí. Te agradezco mucho que estés aquí nuevamente. Si me faltó visitar algún lugar de Valle de Guadalupe, compártelo en los comentarios para visitarlo la siguiente vez. No olvides suscribirte y regalarme un like. Nos despediremos con este hermoso atardecer. Bye bye.